Good night. Oh my God, how many are now? Eloisa, Nuria, Diana, Vicky, just women. Good night, girls. Good night, teacher. Yeah, close the door. How are you today? Please. Very busy. Very good. Janira. Good night, Janira. Good night. So so, teacher. Vicky, good. Oh, well, so so. Very good, Vicky. So so. Yeah, no. Good night, teacher. Good night. Angela, I mean, good. You have changed your place. Yo creo que a todos hoy han cambiado de postura. Everybody is on the pillow, on your bed. My God, what's happened to you? El siguiente programa es clasificación D para mayores de 18 años. Good night, Eloisa. Good night. Sonia, Ruth, good night. Good night, teacher. Just we are gonna wait at least for 1 or 2 minutes. Remember to see, I mean. Good night. Good night. Just we are gonna wait for your classmate, 1 minute more. And we are gonna go for One minute more. Oh my God, what I did. Let me see, I have to go here. I didn't, oh my God, no. What I did. Let me see. That's it. Okay. Nuria, Salvador, welcome. Hello, teacher. Hello. Good night. Hey, today's full house almost and very early. Hi. So welcome, kids. Welcome to this night. I mean, we are just waiting for, tomorrow lesson, Friday's lesson, and Monday's lesson. Just 3 lessons are missing to finish this module. Bien. Quizás, tal vez alguien me recuerda, a las 9 lo voy a volver a decir que ya hay gente, pero lo voy a decir ahorita en español antes de empezar a pasar lista. Comentarles que el viernes les va a llegar por WhatsApp y por correo la encuesta. Por favor, no la haga. La vamos a hacer todos el lunes. La encuesta es
uno de los tres requisitos básicos para pasar el curso. Si usted la hace mal, no va a haber espacio para repetirla. Y aunque usted haya estado todas las sesiones, aunque usted haya tenido 100 en todas las tareas y en todos los exámenes, no lo van a dejar avanzar al siguiente curso. Así es que, por favor, se los suplico. No vayan a hacer esa encuesta. ¿Ah? No la vayan a hacer. Si usted por error tal vez la abre, regrésese, ¿ok? Pero no vayan a hacer la encuesta. ¿Sí? Por favor, de verdad, entiendo que ojalá que nos reunieron que había un grupo, ojalá que, y espero de verdad que no haya sido ninguno de acá que ya haya realizado esa encuesta de INSAFOR. Sí tuvieron que haber hecho la anterior, en donde me evaluaban a mí para inglés corporativo, pero la de INSAFOR no, por favor. De verdad, si no, van a tener problemas para inscribirse en el siguiente módulo. Y pues yo espero que ya han aprendido acá, han hecho bastante esfuerzo entre dormidos y despiertos, entre enfermos y sanos. Algunos han estado acá para perder la oportunidad de la beca del siguiente módulo y seguir. Así es que, please, por favor, don't do the survey. No hagamos la encuesta. Por favor, no la hagamos, ¿ok? No hagamos la encuesta. No la hagamos, se lo suplico. Cuando le llegue, entiendo yo que el viernes le va a llegar, por favor. O sea, ahí guarde el correo. El lunes, de verdad, nadie tiene que faltar. El lunes no vaya a faltar nadie. Bueno, de hecho, no deberían de faltar ni a la de ahora, mañana, pasado y el lunes. No vaya a faltar nadie para que, para que no pierda las clases que faltan con los contenidos. Sé que algunos ya se me empezaron a adelantar otra vez en los exámenes. Ya hicieron algún ejercicio adelante. Y pues que espero yo que les haya salido bien. Si no, pues, bueno, ¿qué? ¿Qué les puedo decir a usted, no? Pero la mayoría lo ha hecho bastante bien. Pero por favor, cuando le llegue la encuesta el viernes, no la vaya a tocar. Esperémonos hasta el lunes, por favor. ¿Ok? ¿Ok? Yes. Can you raise your hands? Yes, teacher. Can you put your thumb up? Okay. You say thumb up. Thumb up. Please. Thumb. Okay. Your thumb. That's it. Thumb. Yeah. Your thumb. That's it. Your thumb up. Tu pulgar arriba. Okay. That's it. Okay. After that, we are going to go for the attendance, okay? Attendance. Today is May Wednesday 2, or Wednesday 2nd, sorry. Okay, America Beatriz Garcia. Present teacher. Good. I didn't see you. Yeah, very well. Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Carlos Ademir Bolaños. Let me see, just I write down, we are online because this is like a remembering. We are online, okay? Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present teacher. Good. Eloisa Beatriz Mercado Mancía. Present. Good. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Flor Idalia Turcios Luna. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present teacher. Good. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Mauricio Alexander Majano. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Okay, good. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías.
Bajalo. What? Rocío. I mean, she got out. Where is she at? La lengua ya se la hice la web. I'm gonna say this. What about Rocío? I didn't see her. Joana Alvarado Gaitán. Present, teacher. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present, teacher. Sara Carolina Jiménez Flores. Present, teacher. Sonia Elizabeth Reynado Monterrosa. Present. Vicky Dinora Good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present. Good. I want to see. Where is she at? What about her? Okay. After that, we have to go again for the topic that we were discussing or we were studying yesterday. Yesterday, we were studying, for the one who didn't be here, we were studying prepositions, in and at, and after prepositions, like next to, beside, I mean, next to, up, down, in front of, opposite, behind. These were, those were the prepositions that we were studying, okay? Now, as always, we are gonna make like a little review about. Oh my God, give me a moment, guys. So sorry, guys. It wasn't urgent, okay? Esa fue una llamada urgente. So sorry for the minutes. Okay, I was telling you that we were studying the prepositions. Do you remember the preposition of yesterday? As we have here on the screen, my first victim, sorry, my first student that I have, or the first student that I have is Jorge Argueta. Jorge Argueta, you are the first student, student that I have on my screen, okay? So Jorge, where is the firehouse, Jorge? Where is? The firehouse. Firehouse. Yeah, firehouse. No veo el puntero. Here. Here, firehouse. Firehouse. Can you see it? Firehouse. Aquí ve. No, Jorge. Yeah. Mm-hmm. Firehouse. Uh-huh.
The firehouse is in front of the police. Perfecto, pero Jorge, para esa usamos opposite, porque decimos que in front of es cuando no tiene nada. Pero en este caso la calle está en medio, por eso decimos que está en el lado opuesto, opposite. Opposite, ajá. Opposite in the police. Opposite the police, yeah. Okay. The firehouse is opposite the police. The police. The police. Yeah, Salvador Edgardo. Where is the pharmacy? Pharmacy. Es el mismo mapa de ayer, niños. Pharmacy. Okay. Is next letter. Perdón. Todos sabemos que esto no terminará bien. Next tour. Next to con esto. To cinema. Next to the cinema, yeah. Tan solo váyanse okay. Y nadie saldrá herido. Okay, next to the cinema. Vicky. Where is the park, Vicky? The park is the opposite the cinema. Okay, the park is opposite the cinema. Very well. Carlos. Hello. Where is the museum? Museum. The museum. 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 Permítame. It's here. Museum. Is opposite of bus station. Bus station. Opposite the bus station. Okay. Podemos decir que está en lado opuesto. Sonia. Sonia. Oh, she got problems with the internet, maybe. Eloisa. Yes, teacher. Eloisa, where is the cafe? The cafe is opposite the hotel. Opposite the hotel. Very well. Hotel. La H, niños, en inglés es una aspirada. Es una como J. Hospital, hotel. Okay. Thank you, Eloisa. Sara. Yes, teacher. Sara, where is the church? Church. Well. Behind school. Behind the school, very well. Sí. Behind the school, exactly. Very well. Angel. Where is the theater? The theater is between and in the stadium and supermarket. Yeah, it's between. Yeah, very well. Rocio. Hello, teacher. Where is the post office? The post office is next to the bank. Next to the bank. Yeah, the post office is next to the bank. Very well, Rocio. Yanira. Hi, teacher. Where is the school? This school is next to the museum. Museum, yeah.
Museum. Sonia, now you are there? Yes, teacher. Okay, Sonia, where is the gas station? The gas station is opposite the stadium. Opposite the stadium, yeah. Opposite the stadium. Very good. Nuria. Hi, teacher. Where is the where is the hospital? The hospital is next to the church. Next to the church, very well. Next to the church. America. Yes, teacher. Where is the park? The park is in the front of the bank. In front of, in the front, no, in front of. In front of the bank. Exactly, in front of the bank. Diana. Yes, teacher. Where is the supermarket? The supermarket. Opposite hospital? It's opposite the hospital. Me pedí un poco. It's better to say next to. Está bien, o sea, sí está más o menos, pero me perdí un poco. Es okay. Más next to. Entonces okay. Sería the supermarket between, next to. Excellent. The theater. Next to the theater. Very good. Joanna. Okay. Joanna. Hello, teacher. Hello, hello. Joanna, where is the the pharmacy? The pharmacy. Yes. The pharmacy needs to cinema. Next to the cinema. Next to the cinema. Yeah, that's it. Rocío. Tell me, teacher. What are you reciting? I mean, okay, where is the, no, pero ya le había preguntado, ¿verdad? Yes, but. Ay, no, ni siquiera le había preguntado, again. No, porque no me estoy viendo quién no me había preguntado, ¿ok? Thank you. Okay. Fátima. Yes, teacher. Fátima, where is the café? Okay, let's see. The cafe is opposite to the hotel. Opposite to the hotel. Very good. Nuria, ya le pregunté. Yes, not? Yes, teacher. Okay, América, ya le pregunté. Sí, ¿verdad? Ángel también, Carlos también. Jennifer, you were not at class yesterday. Can I ask you? No. Hello, teacher. You were not at class yesterday. Can I ask you? No estuve en clase ayer. ¿Le puedo preguntar? You can tell me. Yes, teacher. Okay, where is the hospital? The hospital is in front of supermarket. In front of supermarket. The hospital is in front of supermarket. Yeah, but it's better to say behind the museum or next to the church. Debo de compartir. Corríjame, ¿se sigue oyendo eco?
I don't know why. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. I don't know what happened. ¿Cómo se oye ahora? Good. Okay. Oh, sí. Perfecto. No sé qué, pero ya más o menos. Okay, thanks. So, after that, we have to go to the next topic. El topic de ayer ya dije que era parte de las prepositions y las prepositions in or at, que no es que no se usen, pero se usan menos ya cuando hablamos de lugares. Pero, por ejemplo, cuando usted dice, I am at the school, I am at home, por ejemplo, I am in, y usted dice nombre de, usted dice, I am in una ciudad. I am in London. I am in San Salvador. I am in La Libertad. Usted dice, o cuando dice en una calle, I am in España Avenue. I am in First Avenue. I am in, I don't know. Y cuando ya digo, I am on, sorry. Y cuando digo at, es cuando ya digo el nombre de la calle y el número. O, por ejemplo, dónde viven o dónde trabajan. Entonces, más o menos ahí se usa in or at y luego las que vamos, las que hemos visto. Pero, vamos a ver, dejamos de lado un poco para empezar with the next topic. El topic de hoy es there is y there are, ¿ok? Like an office, oh my God. Ken, no se parece a la oficina de nadie, ¿ok? No le he tomado foto a la oficina de nadie. Don't worry. ¿Ok? Porque no le he tomado foto a la oficina de nadie. There are no, no es la oficina de nadie. Veamos. Pero vamos a usar un poco. ¿Cómo se dice cuando hay algo? Aquí, well, we can describe, podríamos describir, por ejemplo, digamos que esta oficina, a un lado está la cafetería, a otro lado están otras cosas, aparte de todo el, no sé, orden o desorden que usted pueda ver, depende. Eso es cuestión de percepción. Ok. ¿Qué podemos ver? ¿O qué podemos, o cómo decimos? Es la pregunta cuando hablamos de lo que hay. Cuando hablamos de lo que hay, nosotros decimos there is si es una sola cosa y decimos there are si son más de una cosa. Por ejemplo, si yo digo how many keys do you see, Ángel? How many keys do you see? ¿Cuántos teclados ve, Ángel? One. Just one. Entonces yo digo, there is a key. Allí hay un teclado. There is a key. ¿Ok? There is a key. There is a key. Ya vamos a ver cómo se escribe. There is a key. Pero si yo ya veo más de dos cosas, por ejemplo, ya entonces digo, there are some. Ya lo vamos a escribir. No, no relájense. There are some. Es decir, some. Allá hay algunas. Exacto. Ya vamos a ver los quantifiers. Ahorita vamos metiéndonos en la parte, ¿cómo les digo? En la parte, ¿cómo les puedo decir? En la parte de lo oral. Entonces, podría empezar a describir there are some. Ahí puedo empezar a describir todo. Por ejemplo, there is a trash can. There is a mouse, there is a monitor, there is a phone, there is a calendar, there is a desk, there is a key, there are some sheets, there is a power, there is a, I don't know, there is a CPU, I think, so that it's behind the computer. There is a cup of coffee, or there are two cups of coffee, I think, so that there are two cups of coffee. I don't know what is this. Really, I don't know. Ah, there is a picture. Look at me. There is another picture, or there are two pictures. I mean, pero esa es la forma de describir. Vamos, entonces, a lo que querían ver. There is, se dice cuando solo es uno,
y there are se dice cuando es más de uno. ¿Ah? Generalmente se usan los quantifiers. ¿Se recuerdan que cuando decíamos, cuando estábamos en el primer tema, decíamos uno de algo? Por ejemplo, aquí yo tengo que escribir, voy a anotar. Vamos a ver, vamos a anotar. Vamos a ver. There is a pet. Oh, there is a dog. There is a uso cuando digo allá hay un perro, ¿ok? There is a pet o allá hay una mascota. Y there are se usa generalmente, se usa some, ¿ok? There are some, vamos a poner aquí, si vamos a poner, oh my God, sorry, ¿ok? There are some dogs, ¿ok? There is a pet, there are some dogs. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Para decir, por ejemplo, las cosas que yo puedo describir que están alrededor de mi trabajo. You have to remember that the unit is where do you work? ¿Dónde trabaja usted la unidad? Y usted, por ejemplo, dice, ah, yo trabajo en, pero yo soy nuevo y yo quiero saber qué hay cerca de donde está usted. Entonces usted me dice ahí, there is a pupusería, there is a, I don't know, there is a pizzería, there is a restaurant, there is a tree, ahí hay un árbol, there is a mango tree, there are some drunkards. There are some drunkards. Ahí hay algunos señores que les encanta tomar. O sea, para eso sirve there is y there are, para dar descripciones, ok, descriptions about the things that I can see, tanto para lugares como para cosas. Voy a borrar todos los dibujos, por ejemplo, borrar todos los dibujos y me regreso. Y puedo ir, por ejemplo, aquí. Ah, y por ejemplo, aquí digo, there is a door. Aquí hay una puerta. Vamos a asumir que hay una puerta. Ah, there is a window, por ejemplo. There is a lamp. Vamos a decir que esto es una lámpara. Ah, y así, there are. Por ejemplo, pueden ustedes también decir, what is there on your work? ¿Qué hay ahí en su trabajo? There is a reception, ahí hay una recepción. There is a cafetería. There is a human department resources, ahí hay un departamento de recursos humanos. There are some offices, ahí hay algunas oficinas, porque yo no me acuerdo cuántas. O puedo decir, there are four offices, si yo sé cuántas. Ahí hay cuatro oficinas. There is y there are es la parte más común para decir que hay en algún lugar. Así lo usamos siempre. There is, there are y los quantifiers. Vamos a irnos acá. Veamos. Y algunos quantifiers, ¿ok? ¿Qué son los quantifiers? Valga la redundancia, son los que nos cuantifican. ¿Cuáles son? Little es uno, que quiere decir small or minor. Esta parte medio la voy a explicar un poco así, solo la voy a dar tintes. Ya voy a explicar, ¿ok? Few, that is a small, slight. That's the meaning. A lot of, a large number of or amount. Many, very numerous. Much, very, too lot. Many and much son casi lo mismo, con la diferencia que many es para lo que no puedo contar, many es para lo que puedo contar, sorry, y much es para lo que no puedo contar. Lot of es lo mismo que a lot of, y some que es el más común, que es un número inespecificado de algo. Se usan, ¿de acuerdo? Countable noun, uncountable, countable, uncountable, countable, uncountable. La pregunta entonces, teacher, ¿pero qué son los countables y qué son los uncountables? Los countable nouns, they can be singular or plural. Los nombres contables,
Los countable nouns son los nombres que yo puedo contar sin ninguna medida. Por ejemplo, las manzanas. Usted dice una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Por ejemplo, las frutas, las verduras. Pero, por ejemplo, los uncountables, ellos siempre son singular. ¿Por qué? Porque necesitan una medida. Los que cocinan o las que cocinan, ¿alguna vez han contado cuánto arroz echan en la cacerola? ¿Empieza a contar uno por uno? No, ¿verdad? Generalmente decimos una taza, una libra, a pound, a cup, a bottle. Quantities. We need an specified amount. We need like a bottle, like a pound, a kilo, or something like that. O sea, ellos necesitan una medida para poderlos contar. Y aquí tienen algunos. El café. Es cierto que uno populariza que deme un café, pero la expresión en realidad es deme una taza de café. ¿Ah? La leche, por ejemplo, uno dice deme leche, ya por lo menos la gente asume, pero te va a dar una taza o un vaso. El dinero para los, y no me diga, mire, ¿por qué yo lo puedo contar? Pero para los norteamericanos, el dinero es uncountable. La pasta, por ejemplo, que es como los macarrones, usted no cuenta cada macarrón que le va a echar a, no sé, a su hijo, a su esposo, no empieza, te voy a dar uno a vos, otro, no hace eso. O sea, o cuando lo va a echar, por ejemplo, al perol o to the pot, a la olla, ¿no? No dice un macarrón, dos macarrones, los echa por medida. They need a measure, ¿ok? Necesitan una medida para ser contable. Entonces, ese es el punto de cuando usamos los quantifiers. Some, si ustedes ven, es el más común porque se usa para todos, igual que lot of, igual que any. Pero si ustedes ven, por ejemplo, many, a much, aquí tienen una diferencia. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo many apples. Porque tengo varias manzanas, no sé cuánto, pero tengo many, es muchas, y sé que puedo contarlas. Cuando digo much, puedo decir much fries, tengo mucho arroz, pero ¿cuánto es mucho arroz? Pues no sé, es bastante, pueden ser unas 10, 25 libras, I don't know, 25 pounds, 100 pounds, that it. Ok, eso es, ese es, como le digo, la forma. Y volvemos entonces, que there is es para uno, y siempre se usa generalmente con a, there is a, y there are se usa con there are some, there are many, there are much, ok, o there is much, sorry, porque son siempre singular, there is much rice, there is much sugar, sorry. Eso es más que todo el tema de hoy. ¿Preguntas hasta aquí? No questions. No questions. ¿Seguros? Teacher. Hi, Diana. Entonces, el there is es singular y el there are es plural. Yes. There is okay. Is singular. Yeah, single. Yeah. There is singular y there are is plural. Yeah. Thank you. Any other question? Guys, any other question? No, teacher. No, says Yanira. Mauricio, good night. Any other questions, guys? Entonces, ¿por qué? Vamos ya, entonces, si no, al trabajo de la página. Es un trabajo algo pesado. Ya tienen que hacer there is y todo lo demás. O sea, es decir, ya tienen que, a estas alturas ya han acumulado todo el vocabulario desde el verbo to be, el do you, las prepositions, of time, of place. Las rutinas de trabajo de su casa,
ahorita a qué vamos en esta unidad. What is this unit about? ¿Sobre qué es esta unidad? Sobre describir a dónde trabajan y todo eso, a dónde viven. ¿Ah? Por ejemplo, tiene que decirme dónde vive, por ejemplo, y describirme por lo menos para que yo pueda llegar. Imagínese que usted le está dando la dirección a alguien y lo pierde y le dice, ahí hay un palo de mango, y como ahí en la colonia hay 5 palos de mango, a saber cuál es. Y usted todavía le dice, el que está más cargado, todos están cargados, se perdió el fulano. Y más nuestro querido contexto como es, pues, lo va a perder en un lugar de esos y vamos a aparecer ahí, nos vamos a hacer famosos en Facebook. Así es que, mejor you have to give a good address, I mean, una buena dirección, I mean, tiene que decir, ah, there are some, I mean, that's it. Okay, so, after that then, we are gonna start to say, where do you work? Y me va a describir todo lo que hay ahí, por lo menos para llegar. Me puede decir también, y ya vamos a ir viendo cómo se dice, aunque me lo puede decir ya, solo poco es lo que falta. Eloisa, ya ayer Eloisa y Nuria trataron de decir, where is Banco Promérica? Now you have to say very well, where is Banco Promérica? Where do you work, Eloisa? I work in Banco Promérica. Where is it? La pregunta, niños, es, ¿dónde está? Where is it? Lo dije ayer, where is it? ¿Ah? O vamos a hacer también, mejor vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué hay allí? Vamos a hacer esa pregunta, vamos a hacer. What is there? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Ah? What is there? ¿Qué hay? What is there? There are some desks. Ok. A ver, Eloisa, muy bien. Pero ahorita vamos, describamos the around, el alrededor, Eloisa. No puramente su workplace. Ahorita vamos al alrededor y luego vamos to your workplace, ¿ok? There is a supermarket. There is a supermarket. And pharmacy. And a pharmacy. There are some restaurants. Restaurants. Mm-hmm. Ok, ya no me pierdo tanto, ¿no? Ok. Good. Salvador. Hi, teacher. Hi. Where do you work? ¿Y después qué? Dejaremos que se vaya. Casi no le escucho. Where do you work? Hola. ¿Dónde trabaja? Where do you work? ¿Te parecen decisiones acertadas? Tu carta de presentación. I work in, what do you say? Financiera. Financial. I work in financial. What's the name? I mean, sorry. Hola. What's the name? Credit Plata. Okay. Where is it located? ¿Dónde está localizada? In Sanana City. Sanana City. Very well. How I can. Vamos a aprender. La pregunta, ¿cómo llego ahí? Sería esta. Esta sería, miren. How can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? How can I get there? Imagínense los que tienen que visitar clientes. How can I get there? How can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí, Salvador? How can I get there? Y tengo que decir las calles. Yes, porque si no me voy a perder y no vaya a ser que me asalten allá, como nuestro país es bien lindo, mi país es precioso, pero también es así de precioso, así de peligroso es, y si usted no me da bien la dirección, no vaya a ser que vaya a poner un anuncio ahí,
Así se ponen los anuncios. Ya le voy a decir. Y así van a poner ustedes, miren. Missing teacher. Teacher perdido. Missing teacher. Así ponen en Estados Unidos. Missing. Missing you. Te extrañamos. Pero es cuando se han desaparecido. Así lo ponen. Aunque no lo crean, esa es la expresión para poner cuando alguien ha desaparecido. Mascotas. I mean, that's why you are going to say missing teacher, please. That's why. Por eso tiene que darme una buena dirección. Al menos la calle, el número, qué sé yo, qué hay ahí. O sea, eso, de eso se trata, niños. Fray Felipe Morada Street. Ah, ok, Fray Felipe, ok. Aquí se puede usar between. Yes. Aquí puede usar between, there is, o sea, aquí ya puede usar todo lo que le he enseñado, ya. Trate de no ser muy largo para darle espacio a todos, pero aquí puede decirme con tal de que yo no me pierda, porque si me pierdo es el problema. Entonces. Piénselo. Piénselo, Edgardo, piénselo. Ok. Vamos, Sara. Class teacher. Ajá, where do you work, Sara? I am work, distribuidora salvadoreña. I work, recuérdese, I work in distribuidora salvadoreña. Ok, that is the sal. Yes. Ah, ok. What is it? How can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? How can I get there, Sara? Está bien. Perdido. Quiero Daniel Hernández Park. Okay, that's in Santa Tecla, I know a little bit. Sí, en Santa Tecla. En Santa Tecla. Tomar la, ¿cómo digo? Tomar, take la 7 calle. Take the, ajá, the 7th. 7th Street, Orient. 7th Street, West, no Orient, West. Ajá, West. Oriente, no, ah, pues no, es East, sorry. East. Yes. East es Oriente. West es occidente. Vayan tomando vocabulario, niño. What puede decir? En otro, en la última clase, en otra clase creo que vemos ya algunas así como walk across, camine, cruce. Ajá. Camine hacia, ajá. Between. No. Es in front, no, opposite in Monte Carlo. Opposite Monte Carlo, ok. Monte Carlo. Dale, yo voy a abrir. Ok, Sara, good. Vamos a dejarlo, ya vi que ya los puse en complejos problemas, pero no se preocupen. Joana. Okay. Hi, Joanna. Hi, teacher. Mm-hmm. Where do you work, Joanna? I work in a church. Josue. Yeah, church. Mm-hmm. Church. How can I get there? Andrés es carretera, calle. Highway es carretera. Highway o freeway. Highway Panamericana. Panamericana Highway. Panamericana Highway. Ajá. Kilómetro, no sé cómo se dice. Kilometer 35.
Se le fue el internet. 35. Ajá. Next to Hotel Paraíso. Next to, exacto. Next to, no next to. Next to. Next to. Next Hotel, Hotel Paraíso. Paraíso. Paraíso Hotel. Very well. Ya más o menos. Ok. No me pierdo. Ángel. Hi, teacher. Where do you work, Ángel? I work in Bank, ProAmerica Bank. ProAmerica Bank, okay. How can I get there? Perdón. 89 Avenue. Ah, okay. Street El Mirador. Ah, okay. I know. What is it? Street El Mirador. That's in Torre Futura, no? Yes. Pero opposite hotel. Opposite hotel. Hotel. Crown Plaza. Hotel. Crown Plaza. Hotel Crown Plaza. Crown Plaza es. Yeah, Crown. Sí. Hotel Crown Plaza. Remember, guys, si oyeran música, aprendieran, and you have to listen. Welcome to the Hotel California. That's it. That's it, hotel. Welcome to the Hotel California. That's it. Good. Tienen que usar también el there is, there are, para que yo sepa qué más cosas van. Hasta ahí dejémosle ahorita, Ángel, pero ya lo van a usar. Jennifer. Where do you work and how can I get there? Yes, teacher. Where do you work? Work Bank ProAmerica. Okay. How can I get there? ¿Cómo llego ahí? Teacher, es la misma dirección que dio Ángel. Bueno, ¿a poco usted me va a decir qué hay ahí? There is a pizzería. There is pizzería. And there is a aerolínea. No sé cómo se dice, teacher. Airline. There is a airline. Airline. Niños, cuando me refiero a algo, recuérdense de los pronombres, los possessive adjectives. Its name is, cuando yo necesito saber, porque, por ejemplo, si usted me dice una pizzería, no sé, puedo pensar que es Salvatore o Toto's Pizza, I don't know. You say its name is, por ejemplo, su nombre es, todo eso, ¿verdad? Su nombre es, yo me puedo imaginar muchas pizzerías, Bambinos, Salvatore. I don't know, Nueva Pizza, I don't know, many pizzerias that exist here in El Salvador, okay? Vicky! Hi, teacher. Hi, Vicky. Where do you work, Vicky? I work in Omnivision. Uh-huh. How can I get there? It is in the center of the city of La Palma. Ah, okay, good. The office to the opposite at Park. The office is opposite. It's opposite at Park, next to Pizzeria. Her name is Halley's Pizza. Ah, perfecto, pero no es her name, es its name, porque her name es como its si name. Fuera una. Así. Ah, porque si fuera una ella, ¿verdad? Es its name, ¿ok? Sí, es verdad. Good. Its name. Jorge, what is there? Dígame lo que hay ahí, Jorge, because I imagine that is the same address of Vicky. ¿A dónde, perdón? Sorry. Es la misma dirección de Vicky, me imagino. Um... Entonces, dígame qué es lo que hay allí.
Puede ser otra oficina, teacher. Ah, ok. Oh, gracias. Ah, pues vaya, la otra oficina, Jorge. Menos mal que es... She is your secret. No, por si ya tiene el otro. Mañana hablan, dice. Mañana va a tener una reunión. There is a four office. There are four offices. There are four offices. Sí. Offices. There offices. Are four. Exacto. Offices. Porque son cuatro. There are four offices. Ahí hay cuatro oficinas. Muy bien. There are four offices. There is one in La Palma. One in La Palma. Very good. There is one in the Amayo. In Amayo. In Amayo. Yeah. There is one in Chalate. There's one in Chalate. There is one in Concepción, Quetzaltepeque. Concepción, Quetzaltepeque. Turn. This is el de Bio, el giro. Turn. Amayo es un de Bio, ¿verdad? Sí. Ah, ok. El famoso desvío de Amayo. The turn. Amayo. Okay. ¿Cómo se dice desvío? Turn. Que es lo turn. Mismo de giro. Ajá, turn. Okay. Es como cuando cantaba aquella canción. ¿Cuál es? Turn around. That's it. Turn around. I don't remember. What is the name of that song? I don't remember. I don't remember. Okay. Rocío. Hello, teacher. Where do you work and how can I get there? I work in Ecolab Company. How can I get there? Ecolab Company is on Gerardo Barrios Street. Mm-hmm. It's near to Cuscatlan Market and Cuscatlan Park. Ah, okay. There is a gas station. Ah, okay. Texaco or Uno. That is the Texaco or Uno. Uno, I think. There is a Texaco first, I think so. Almost in front of the supermarket. In front, yes. Ah, yes. Okay. Ecolab Company is between Scotiabank and Excel Automotriz. Ah, okay. No more Scotiabank. Now it's Banco Cuscatlán, no? Well, yes. Yeah. Okay, thank you. I think so that I can get there. Yeah. Es Colonia La Rábida. No, that's it. No, es Cucumacayán. Cucumacayán, I think so that is. Yes, Mauricio, yeah. Mauricio says yes. I think so that is Cucumacayán. I think so. I don't know if Cucumacayán is in front. Something like that. It's behind to Roswell Bakery. Yeah, Roswell. Yeah. Roswell Bakery. Good. I got it. Thank you. Nuria? Yes, teacher. Where do you work and how can I get there? I work in ProAmerica Bank in on Mall. La Gran Vía. Uh-huh. I mean, Nuria, there is a question. That is central offices? Yes. Central office. Centro de soluciones. Pero esa es la oficina central. Uh-huh. Yes. Central office. Porque cuando central habla office. Así como, por ejemplo, donde trabaja, creo, Jennifer y Ángel, son branch, ¿ok? Son oficinas. Yes. O son, ajá, uh-huh. Son branches. Branches, mm-hmm. But you work with Eloisa in central office. Eloisa. Yes. No, Eloisa working another. Yes. Ah, okay. So sorry. So, where is the branch? But where is the branch then? Because I didn't understand. Well, after I'm gonna ask you, Eloisa, take it easy. Now we are gonna finish with Nuria. Aha, Nuria. There is next to. There is next to. I mean. Next. There to? Is. Uh-huh. Next to? There is a, or the office is next to. Oh, there is the office? Next the to office, uh-huh. The office is next to?
O puede usar next to the office, there is a. A la par de la oficina hay algo o la oficina está a la par de. Ah, ok. Entonces sería next to the office and... There is... Hotel Marriott. Ah, there is a hotel. Or oh, there is hotel. There is hotel. Marriott Hotel. Yes. Opposite TCS. Okay. Yeah, I know. There is a row, no? Ahí hay una como rotonda, ¿no? Yes. There is a row. Mm-hmm. Okay. Okay. That's it. Thank you. Yanira. Hi, teacher. Hi. Where do you work and how can I get there? I work in the office. There is on the third South Avenue. Which is? There is on? South Avenue. Sur. Ah, South. South Avenue. South, sorry, South Avenue. ¿Pero qué número? Third South Avenue. Sobre la tercera avenida. Ya, sobre la tercera avenida. Yes. ¿Norte o sur? Sur, South Avenue. Ah, sí, va, perdón, si ya me lo está diciendo. Sorry. Third South Avenue. Sorry. Tercera avenida sur. Between Fifth on Seventh Street. Mm-hmm. Next to the cardio clinic in Santa Ana. Ah, okay. Very good. Dejémoslo hasta ahí para que América me diga qué es lo que hay, porque me imagino que es la misma, okay? No. No, ah, okay, tell me. There is a three desks. Ah, there are three desks. Esa palabra todos les da duro. Desks. Desks. No, desks. Desks. No, desks, no. Desks. 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 No, desks, no. Es desks. Es como que dijera desks. La desk. K es una difícil de pronunciar en el inglés, desks. Ah, pues, table, digamos. Pero ya me está describiendo su oficina de trabajo. Descríbame los alrededores. Oh, near is the church, del Carmen Church. ¿Cómo? The near is the... El Carmen Church. Ah, el Carmen Church. Ah, okay, el Carmen Church. Sí, and to the nearest the University UMA. Ah, UMA. The UMA, the branch of Santa Ana, no? Yes. Ah, okay. Good. I think so that I can get there. I can ask, señor vigilante, ¿dónde está la UMA en Santa Ana? Good. Very good. Thank you, Yanira. Beatriz, tell me, America Beatriz. Pregúnteme. Okay, sorry, Beatriz, America, where do you work? Huh? I work in the office legal. Legal, I mean. Legal. Legal. Uh-huh. Yeah. I think so that also in English you say buffet. Es también realmente es una oficina de abogados, buffet. Yes. Okay. How can I get there? La pregunta, ¿cómo puedo llegar ahí? How can I get there? There is post office of El Salvador. There is a post office. What? Opposite. Yes. Opposite. Vean cómo se usa. Opposite the office, there is
ahí está El Salvador Post Office o National Post Office. ¿Ah? Uh-huh. Ajá. ¿Sí? Y, solo con eso. Ajá. ¿Qué más? Y there are, es que no sé cómo decir cuartel. Ah, cuartel. ¿Cómo se dice cuartel, niños? Headquarter. Headquarter. Ajá. There are, o puede decir también esta parte. Me imagino que se refiere a instalaciones militares, ¿verdad? Yes, teacher. Es decir, military facilities. Facilities son instalaciones y militar obviamente es de militar. Militar facilities. Ok, América. Ajá, dígame la última. There are military facilities y militar there are facilities. Facilities y there are a bakery Bam Bam. Ah, Bam Bam Bakery. Bam Bam Bakery. Uh-huh. Ah, okay. You have to drink every single day coffee with Bam Bam bread. No. Yes. Good. Thank you. Diana. Yes, teacher. Where do you work, Diana? I work Vidri. I work in Vidri. How can I get there? It's located in Lourdes, Colón. Ah, okay. It's located in Lourdes, Colón. Take the bus 79. Uh-huh. Quiero ver. What's the mini carretera? Highway. Excuse me? Highway. How highway. Do you say carretera? Highway. Highway, highway. To Sonsonate. No, Highway Santa Ana. Ah, to Santa Ana. Ah, that's the yes. other side. I know. Yes. Mm-hmm. Next to Metro Centro. Ah, okay. I got it. In front of Freum. La competencia está cara, come on. También la competencia. Cliente que sale de Vidri lo agarra Freum, cliente que sale de Freum lo agarra Vidri, come on. They are fighting about the clients, okay? That's okay, Diana. Okay. Quiero ver qué más. There is, I don't know. Quiero ver, there is. Es que solo hay tiendas prácticamente y la parada de buses. Por eso, vaya, there are some stores. Ahí hay algunas tiendas, there are some stores. Ah, okay, there are some stores. Y parada de buses, what do you mean? There is a bus stop. There is a bus stop. There is only a bus stop. Bus stop, yeah, bus stop. Porque como está sobre la carretera, entonces casi no hay cosas muy a la par. Okay. Thank you, Diana. Mauricio. Okay. Me detengo con Mauricio antes de seguir. Voy a pasar lista. Boys. Teacher también dijo que le recordáramos que iba a decir algo. Ah, gracias, Yanira. Repito, para los que no estuvieron, el viernes les va a llegar una encuesta, niños. Por favor, no la vayan a hacer. Para los que no estaban al principio de la clase, no la vayan a hacer, por favor. Le va a llegar al WhatsApp, le va a llegar al correo, pero no la vaya a hacer. ¿Okay? Por favor, la vamos a hacer todos juntos. Y no vaya a faltar a las clases que faltan, menos tampoco la de lunes. Les decía que uno de los tres requisitos para pasar el curso es la encuesta. Hay tres requisitos básicos, que es la asistencia, que es
el completar, obviamente, las tareas de la plataforma y la encuesta. Con una de las tres cosas que le falte, no le van a permitir avanzar. Entonces, ya la mayoría ha avanzado en sus tareas, ya la mayoría va muy bien en su asistencia. No quisiera yo que se quedaran, por ejemplo, porque no hicieron bien la encuesta. Entonces, pedirles de favor que el viernes no me toquen la encuesta, ¿ok? No la vaya a hacer, le va a llegar posiblemente con un video, miren que está fácil, pero no la vaya a hacer. Hay que hacerla todos juntos el día lunes. Si lo quieren mejor, prohibited, ¿ok? Prohibited. That is the word. Prohibited. Para que aprendan vocabulario. Prohibited. Prohibido, ¿ok? Prohibited. Prohibited to do the survey, ¿ok? Prohibited to do the survey. ¿Ok? Prohibido hacer la encuesta. Prohibited to do the survey. ¿Ok? Thank you, Yanira. Ok. Solo para los que no estaban, recuérdense, ¿verdad? Carolina García de Contreras. Oh, here. Fátima del Carmen Portillo Hernández. Present. Floridalia Turcios Luna. Here. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jennifer. Present, teacher. Ah, good. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present. Rocío Martínez Cubillas. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Rocío. Otra vez justo para la lista. She's gone. My God, where are you? Rocío, my God. Bueno, vamos a esperar que esté at 9 o'clock. Sorry, Mauricio, where do you work? How can I get there? Oh my God. I work in Buffett account. Ah, in a Buffett account, good. Mm-hmm. How can I get there? Urbanization, Alto de Loma Linda, Street, McKillisquan, number 10. My God. There is about Stadium Cuscatlan. Mm-hmm. Okay. There is a supermarket, Acacias. There is a car wash, Legacy. And there is a school, Denver. Okay, good. Yo creo que todos llegamos. Thank you, Mauricio. We can get Sonia. Yes, teacher. Where do you work, Sonia? I work at Business Center of Bank Promerica. Business Center Bank of Bank Promerica. How can I get there? You take 89 Avenue North, 2 blocks at Future Door. Sorry, Torre Futura. Los nombres, yes, de Salvador no tienen, digamos, I mean, no cambian, son autóctonos. Torre Futura es Torre Futura. Okay. Y there is a Honduran embassy. Ah. And I know what is it. And there is ABC bilingual. ABC bilingual school. I worked there a long time ago. Yes. I remember. Okay. Just that. Thank you. Fatima, where do you work and how can I get there? Okay. I work in a factory. Okay. That is located. Located.
in Oloquilca. Ah, okay. It is it's correct that I say kilometer. Kilometer, yeah, kilometer. Kilometer 28 and a half. 28 and a half, good. Autopista Comalapa. Freeway. Highway okay. Es carretera, freeway es autopista. On a freeway. Yeah. Esa okay. Es la famosa freeway. Freeway es autopista okay. And highway es carretera. Okay, good to know. Thank you. And as a reference, mm-hmm. you can I don't know how to say it. But there is located almost 1 kilometer at Oloquilta's Pupusorum. Ah, okay. You can say it is after. Eso está después, puede decir. Oh my God, it is, sorry. Perdí la señal. It is after. Ah, it is located. Sí, after. Voy a decir también, está después. Eso está after después. One, after lo after. Ajá. Eso está después. Oh. Uh-huh. O también okay. Puede decir 1 kilometer away. 1 kilómetro después, lejos de Sodrom. Ah, ok. 1 kilometer. Away. Away. Ajá. Uh-huh. Away. Away. At Oloquilta's Pupusodrom. Yeah, at Oloquilta's Pupusodrom. Yes. Carlos. We have finished. Y desenvío la hoja to work on. Hi. Hi, Carlos. Where do you work? I work in Del Sur. It's ABCB. Okay. How can I get there? The end 17 North Avenue and Boquerón Street in front of Aldeas SOS. SOS. SOS in Santa Tecla. Okay. I got it. Okay, guys. We are going to work on groups. I'm going to send it to you this page, okay? There is the page that we have to work today. We can do it in groups. And there are some examples, okay? That's it. We're gonna make groups. Always try to, to do the questions in English. Where is the school? Where is the bank? Where is the church? Contesten. Y en el caso de que se aburran, creen más preguntas. O hagan preguntas que no estén creadas, pero siempre usando el mapa. ¿Ah? No es que no se sienten y todos, teacher, ya terminamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ah? Entonces, ¿qué van a hacer? Answer the question according to the picture, ¿ok? Pero ahora no vamos a contestar solo is next to. Tienen que contestar en qué calle está, por ejemplo, y me dicen a la par de... enfrente de, o sea, todas las respuestas pueden ser diferentes. Algo está enfrente, pero está también detrás de algo, ¿ok? ¿Ok? Y lo mismo, luego tienen que subrayar la parte correcta. Y en la última parte explica qué hay ahí en los dos bloques. Yo se lo voy a asignar, ¿ok?
Who says? Ah, yes. Rocio, I know. You are like a... But el punto es que estaba, cuando le pasé lista a dos veces, Rocío, no sé, quizás se haya desconectado. That's why I was asking about you. No sé qué le había pasado. Se ha desconectado. Justo cuando estoy pasando lista, se me desconecta. I think so that you hide. But lucky. Not lucky, yeah. That's why. Okay. You got it. You have to go. Yo les asigno el último bloque. You have to go to the sessions, okay? America, you have to go to the recording in progress, okay? Here is Vicky, Angel, Sonia, and Carlos. Yes. Okay, you can. You have to start to work on the page, okay? And where the question according to the picture. Uh-huh, according to the picture. And you see, where is the fire station? And you have to look for the fire station. Where is, I don't know, where is the school? And you have to answer about the school. And the station is, and the stadium is, that's it. Questions about the page? Vicky, where the school? Excellent. You don't need me. Ahorita le digo. Excellent, right now. No, yo me quedé en una duda. Questions? ¿Verdad? Es nuestra, yo dije, le dije, pero usted no escuchó. No es, yo me había equivocado, era para hora o tiempo, ¿verdad? Pero es A, ¿verdad? Sí, es A. Cuando usted dice, a mí, cuando usted dice el qué, Jorge, exactamente. Refresh me. Where is A? They are A. Where is, pero siempre generalmente es where is the, where is the school, where is the stadium, where is that? Okay, down. Y A es otra, es como, is there a... Is there a cafetería? Ahí hay una cafetería, pero eso lo tienen que ver después cómo se hace la pregunta. Is there? I mean, hay ahí something like that. Okay. Pregúntense entre ustedes. Boys, no solo contesten, pregúntense. Where is the school? I mean, do you think that the stadium is in front of? I mean, I don't know, but you have to ask in English, not just to answer the cheat. Okay. Is the school the... Questions? Las preguntas que están abajo, vamos a contestar, ¿verdad? Yes, but after you can do any other question if you want. Si se aburren, pueden hacer más preguntas ustedes. Ok. La hoja da para más. De hecho, la hoja, yo la recorté. Pero tiene, son como 4 hojas de trabajo. Very nice page. ¿Dónde está la escuela? Para el Spanish, in English. There is library between in Stanford Avenue. Where is the school? Esa es la pregunta. Where is the school? Exactly. The school is on behind. Stanford Avenue behind the library. Very well. I don't see the... I don't find it. ¿El qué? La escuela, Rocío. Uh-huh. Está behind the library. Uh-huh.
and almost next to the fire station. Okay. Está detrás de la librería and behind the fire station. Garage. My God, bank. It's on Stanford Avenue. Yes, behind the library. Behind the library. Pero pregúntense, no solo contesten, ask. Fátima, what is the school? We did the question, teacher, we did the question before. Ah, okay. Ah, pues before yo no dije, vaya, pues. Yes. Yeah. With the next to factory or between behind gas station. Behind gas station. The bank. Bank. Is on Washington Street behind or next to? Yeah. Or even can we factory. Say? I mean, and even I don't know if we can say opposite. And next to is factory. Next to, the next to the bank. What is there is a factory? Yeah. It's on Washington Street. Next to opposite. Where is the church? Church. Where is the church? And it's George Street. Next to an ice cream parlor. Es una palabra arcaica. Parlor. Es como un salón donde la gente se sienta a comer y a platicar. That's parlor. Ice cream parlor. Okay. Es como beauty parlor, es salón de belleza. Beauty parlor. Dicen que es donde se sientan pues, las damas a acomodarse el cabello y a platicar, leer revistas y a platicar de whatever, ¿ok? Solo señorita, mejor sin comentar. Jorge, tienes suerte. Just with girls, you have to work, Jorge. Bendito yo. Yes. Blessing. You say blessing. Blessing. Blessing is the word. Blessing. Esa es la palabra. Bendecido o bendito. Blessing. 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 Teacher, bowling. Se dice bowling. 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 Ah, sí, es alley bowling. También es salón. Alley bowling. Alley bowling. Thanks. Don't worry, you're welcome. Alley bowling. There lie the correct part of the sentence. Underline the correct part of the sentence. The stadium is? Is in front. Stadium is? What is the stadium? In front or? In front. The park. Ali is bowling alley. Sorry, correcto. Bowling alley. In front of the Avenida y Calle. It's on Jefferson Avenue. Yes. The church Jefferson Avenue.
In your in street. Your street. George Street. Yes. And George Street in este in the in front of park. Opposite. Opposite. Opposite yes. Park. The park. The park. Uh-huh. Yes. Or next to the ice cream parlor. The bar. Where is the? I didn't. The bar. I don't see. Rocio, you are fighting Rocio with the pictures. The bar is in the same block of the zoo. Yes. The what? Behind. The bar is in the same block of the zoo. The bar, which bar? Bar. On the Jefferson B-A-R. Avenue. Jefferson Avenue. Ah, let's gonna see Jefferson Avenue. Let's gonna see. Ah, yeah, so the bar is in the behind the same behind it. You are correct, for CEO. Yeah, behind the cinema also. Mm-hmm. That's a cinema. Yes. Mm-hmm. Next to the zoo, behind the cinema. Yeah, on Jefferson Street. Yeah, the bar is behind the cinema, next to the zoo, on Jefferson Street. Yeah. Continue, okay, girls. The bar. Because this is the girls' group. Next part says, explain what there in two blocks assigned by your teacher. Block using there is and there are. So we have to use. Yeah. We have to identify. 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 Describe block letter F and D. F and D. The bank is two blocks away from the... No, pero en este caso, Rocío, estamos hablando de describir solo el bloque o la calle. There is a bank, there is a factory, there is a garage, there is a gas station, that's it. How do you finish, guys? Where are you working on? The back. Hi. Tenemos una duda. What's the doubt? Tell me, Vicky. What's the doubt? The stadium is in front of or two blocks away from the park. Pero the park is sería opposite. Ajá, pero dice in front of, pero está la calle de por medio, no es opposite. Sí, pero entonces quizá acá habría que ver, o sea, por discriminación simple tiene toda la razón usted, Vicky. Pero quizás por discriminación simple no está dos bloques alejados del parque. Quizás es error. In front. Pero la número tres igual. The library is in front and behind. Ajá. Y está opposite. Sí, veamos. La librería y los restaurantes, dice. Está exacto. Casi igual como en el, está como en el parque. Está opposite. Vamos a ver. Aunque ahí dice in front of. Oh.
Lo que pasa es que sí, pero quizás acá volvemos a lo mismo. O sea, es decir, opposite dice sometimes located or lying face to face, algunas veces, y va detrás de un nombre, face to face with something else or each other, or placing corresponding position across a line. They said opposite ends the room. Sí, pero lo más es cierto y sigue siendo opposite es este es también frente a frente, pero este, como digo, cuando hay una calle de por medio. Pero para el caso este que nos ocupa, podríamos aducir que in front of es parecido. O sea, es decir, y usted dice, ¿cuándo lo voy a diferenciar? En realidad son casi lo mismo. O sea que se puede utilizar de las dos formas. Podría, de hecho, ¿qué es lo que dice? Fíjese, o sea, y se lo digo porque estoy viendo el diccionario, ¿verdad? Ajá. Sí. Es que en salvadoreño así es. Sí, quizás es la parte, es la más así como que lo más común es que, ah, no, ahí está enfrente. No distingue si hay una calle o no. Ajá. Sí, pero por lo menos no hay, digamos, y volvemos a los foros a veces. Entonces ahí póngalo lo más lógico. Ah, pues las dos quedaría in front of. ¿Dónde está el bar? Que yo no lo veo. Estoy choca. Arriba. Ah, no. Es una droguería, restaurant. A la par del solo. Oh, ¿eh? Next to. Next to. Next to. Next to. Next to qué? Next to. So. In the sun. Ah, ya lo vi. En la esquinita. No lo veía. Y ahí sería in the sun or same block of. ¿Cómo? The bar in the sun or block of the sun o the sun. The same. Same. Ah, the same. Same block. En el mismo bloque. They are in the same block, yes. The same block of. Por eso, vaya, ustedes si ya terminaron, describan el bloque D y, e I. ¿Cuál? D and I. Bloques para describir. Is the cinema next to the ¿cómo? Zoo? Is the cinema next to the zoo? Yes. Zoo es, se pronuncia, perdón. Zoo, es zoológico. Ok. Yeah, zoo. Sí, es que estamos practicando. Very good. You have to practice. Zoo. Any other word? How do you pronounce? Office building. Where is the office building? Edificio de oficina. Building. Uh-huh. Building. Y gas station. Gasolinera. No, hay una que no tiene nombre que está a la par de la librería. No sé si la. Entonces pregúnteme, what is next to the library? The library is fire station. Yeah. What is next to the fair? You know what is the fair? La feria. What is next to the fair? The bakery. Yeah, that is a bakery. And what is behind the garage? Factory. There is a factory, yeah. That's it. Es que a mí me cuesta buscar un poco porque estoy desde el celular y hacer un poquito más grande los dibujitos.
Sí. I know. Ajá. Hoy no estoy desde la compu, por eso me cuesta. Ah, that's why. Ajá. Tenemos que hacer ahí decir qué es lo mismo, qué es lo que hay también en ese mismo bloque. Exactly. Ah, pero usando el there is y el there are. Exactly. ¿Verdad? Ajá. Así es. En la que estábamos haciendo el hospital. Uh-huh. Ahí, yeah. there is a restaurant. Ajá. Drugstore. There is a drugstore. Y there is a beauty parlor. Beauty parlor, salón de belleza. That is beauty parlor. Continue, girls, continue. There is beauty parlor. Mm-hmm. Don't speak too much. Don't speak. Don't speak. I know. Ambulance. But Diana is describing the. Diana is describing the what? The block. The block. Yes. Who is describing? Diana was describing the block D. We asked to her. Diana. Yes, Diana. Where is Diana? Diana? Is not here. Really? No. Sorry. Sara. Ah, okay, Sara. I said Diana and she said yes. Okay. I mean Diana, which Diana was looking for Diana, that's why. Estamos escribiendo. There is drawer, there is hospital, there is ambulance. There is a hospital, there is a drugstore. Cuando yo hablo solo de una cosa, there is a, okay. A menos que diga el nombre, por ejemplo, a veces puedo omitir el, a menos que diga el nombre, entonces no digo a. Por ejemplo, si yo digo there is Genesis Store, por ejemplo, there is La Gran Vía Mall, ahí ya no digo a, pero cuando digo solo un noun, por ejemplo, si yo digo there is a store, okay. There is a mall, there is a something, or there are some. Mm-hmm. Okay. I can sing and you start. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your arms. And I really need to learn how deep is your love, how deep. Is your love? I really need to learn, cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be, we belong to you and me. Na 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 na. Okay, guys, we have to go for there is and there are for the singular and plural. That's the topic that we have been studying, okay?
Por ejemplo, usted, you that need money, puede decir, hey, ahí hay un cajero cruzando la calle. Good thing. ¿Ok? Across. Yes, across the street. Así puede decir, mire, ahí hay un cajero cruzando la calle. Hey, there is an ATM across the street. ATM. ATM, ¿ok? There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Ahí hay un centro de reclutamiento. That's true. Aquí there are not six. Okay. There is no. Vean que se usa there is no también para decir que allí no hay. There is no clothing factory around the corner. Okay. No hay una tienda de ropa o una fábrica de ropa en esa esquina o por esa esquina. Okay. Plurals. There are a lot of companies down the street. Por ejemplo, en algunos lugares, there are a lot of pupuserías. Okay. There are some supermarkets on the right and left. What? I didn't see. In left side of the street. Ahí hay un montón de supermercados en la parte derecha e izquierda, o en el lado izquierdo y derecho de la calle. There are no hospitals on Barrios Street, okay? There are no hospitals. Complete there is and there are with quantifiers, okay? There is, I mean, number one, there is or there are? Vamos a contestarlas. There is. There is. Let me see something. There is, y el quantifier. Ah. There is a, very good. There is a, very good. Adolfo. Ah. What? Adolfo. Is the joke of the day. Estoy peleando todavía. Oh my God. Don't worry, Sarah. Don't worry. The second one. There are some. There are some. Oh, no, ustedes me van a quitar la chamba. En unos años van a estar aquí. There are some. Peligroso y me quitan la chamba. Dejen que llegue a los 60, please. There are some business workshops down the street, okay? There are some business workshops. ¿Por qué usamos there are, Ángel, que fue el que rápido contestó? Porque está en plural, porque son varias tiendas. There are some. Very good. Aquí. There is or there are. There are not. Podemos poner. There are a lot. Y un montón. Mentira, se acaba, pero bueno. There are a lot recruitment centers around my building. Ah, pero es que era no, ¿verdad? Yes. Ajá. There are not. Oh my God. I don't know what this is, brother. Okay. Text. Yeah, sorry. There are no. No. There are no. Okay. Look at, there are no. Yeah. There are no recruitment centers around my building. Yeah. Y aquí? There is, dice Carlos. Very well, Carlos. There is no, pero aquí qué falta. ¿Qué faltó? Exacto. There is no a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Y aquí? There is. There are. There are.
There are. Son. Veamos que tenemos. There are some banks. Some. Okay. There are some banks behind the factory at work. And here. There is an. Recuérdense. An. There is an. ¿Por qué? Porque comienza con. Comienza con boca. Exactly. There is an Aranza building around the corner. Okay. Just let me see something. Oh my God, I'm watching it before the compartir. Let me see. Let's say what's veamos. Ana Salvador. Salvador, where are you now? You know that you have to stay with me today, no? ¿Sabe que es el que se queda conmigo hoy? Crying, don't tears, okay? Don't cry, please. I don't want to see tears. You are gonna lose 10 minutes of sleep. Okay, so I'm gonna go again for the attendance. I think so. That is the last time of attendance. We're living in a world of fools breaking us down. America Garcia. Present, teacher. Good. Angel Moreno. Present, teacher. Good. Carlos Bolaños. Present. Good. Claudia Garcia. No. Diana Martinez. Here, present. Good. Eloisa Mercado. Present. Good. Fátima Portillo. Present. Flor Turcios. Tanira Arevalo. Present, teacher. Good. Jennifer Nieto. Present. Good. Jorge Argueta. Present, teacher. Good. Mauricio Majano. Present. Good. Julia Nerio. Present. Good. Rocío Martínez. Present, teacher. Nice, you got one. Joana Alvarado. Present, teacher. Good. Salvador Escobar. Present, Susan Juan, the victim of today. Good. Sara Jiménez. Present, teacher. Good. Sonia Reynado. Present. Good. Vicky Gutiérrez. Present, teacher. Good. Very good. Okay, so there you have. Vamos a ver un poco la paginita, pues. Vamos a ver la paginita, ¿no? I want to see if I have here la paginita. Okay. No, pero la paginita no. Let's gonna see. Questions about the topic, guys? Preguntas acerca del tema? Don't be shy, please. Don't be shy, okay? Don't be shy. Please, don't be shy. Ask. Okay? Sean tímidos, pregunten. If no, I'm going to start to sing again. Dígame, Nuria. Tell me, Nuria. There is not. Si se pone en forma negativa, no se puede ser contractado. O tiene que ser there is not. ¿Cómo no? You can contract there isn't. There isn't, okay. Yeah, there isn't.
Sí, es correcto, yeah, también. There isn't. And let me see. There isn't. Yeah. Puedo decir there. Sorry. There aren't. Any other question, guys? Thanks. ¿O más preguntas? Me no, teacher. ¿No tienen preguntas? Yo sí. ¿Cómo se pregunta con there is there a? Esa es la forma preguntar, is there a? ¿Hay ahí? Is there a bank? Is there a cafeteria? Is there a, I don't know. Is there a pizzeria? Is there a mall? Is there something? Is there, I mean, dentist. That's the way to ask. Sorry? Dentist. ¿Cómo? Dentista. Ah, is there a dentist? Yeah, is there a dentist? Uh-huh. What else? And all the professions, okay? Is there a carpenter? I mean, is there something? Okay. What else, guys? ¿Otras preguntas, niños? I mean, teacher, dígame. Que me perdí en esa parte. Me ausenté donde dice a lot. ¿Dónde se ocupa o cómo se ocupa? There are a lot es cuando yo. A lot of es cuando hay un montón. There are many es como hay muchos, pero son muchos, pero no son tantos. Pero there is a lot es hay un montón. There is a lot of people. Hay un montón de personas. Y es decir, hay muchas personas, pero hay muchas. There is a lot, es un montón. There is a lot of people, okay? Okay, teacher, thank you. Oh my God, it's crying. That's it. Any other question? Joanna, come on. That your niece is crying. I don't know why. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta, niños? Any other question that you have? Come on, Eloisa. Uh-huh, guys, please ask. Now you can ask, teacher, how do you say something? How can I ask? I mean, you have... Bueno, entonces les voy a dejar, aparte del ejercicio, vamos a hacer una pequeña algo, una tarea mañana. Sí, en lápiz, medio haga un cuadrado dónde está su trabajo. Y mañana le vamos a empezar a preguntar dónde está su trabajo y me tiene que decir dónde está ubicado. Haga un mapa, más o menos. ¿Ah? No tiene que hacer el gran mapa. Si usted tiene recursos, if you have resources, puede usar el, ¿qué? El map o Google Earth. Pero no con que haga así de palitos. Yo estoy aquí y el trabajo está aquí. Con eso me bastaría. No le estoy pidiendo una obra de arte al estilo Van Gogh. Sino con, aunque sea el dibujo de palitos, que solo le hacía una pelotita arriba y los palitos abajo. You can do that, okay? Okay. Any other question, guys? No, teacher. Please ask me, okay? Ask me, please, please, please ask me. I want to answer something, okay? ¿O tienen sueño? Are you like? Yes, teacher. So los, everybody can go to sleep after the class. Just Salvador cannot go. But after that, everybody can go to sleep, can go to rest. Una cosa para la encuesta, niños, quizás que se me había olvidado, suplicarles que por favor el lunes, no sé si pueden tener la computadora y el celular a la mano, si puede tener ese día una computadora y el celular a la mano para que por lo menos esté, no sé si en la computadora esté, digamos, esté en la clase y en el celular esté haciendo la encuesta para que la hagamos en ese momento bien. Porque sé que si no, algunos, sé que se conectan vía celular, y se saldría de la sesión a veces si se va a la encuesta y va a estar como que me perdí, teacher, y qué tengo que hacer. Entonces quizás como recomendación bueno, de hecho, que si pudiera, como le digo, o sea, hacerlo, y si no, pues se saldrá en algún momento, le voy a mandar un video, pero por favor tengan dos dispositivos. Celular. Que de recomendación quizás
va a ser a la inversa, Nuria. Quizás lo mejor sería conectarse el celular y hacer la encuesta desde la laptop. A mí me cuesta conectar en la laptop Zoom. Me da problema, por eso es que a veces me conecto del celular. Ah, pues ese día le va a salir mejor. Se conecta desde el celular y desde la laptop va a hacer la encuesta, porque el video es para ocupar varias pestañas. Y en celular, en alguna, okay, en algunos celulares, al salirme de una pestaña me saca de las sesiones, en algunos, dependiendo el Android y todo lo que tenga. Okay. Hey, kids. I'm happy to see you, please. I mean, sleep very well, rest at night, enjoy. I mean, don't worry, be happy. Don't worry, be happy, please. Don't worry, be happy, dance, please, okay? So, see you tomorrow. Do your exercise before you go to your bed. Have a nice night, sleep very well. Sleep with the dream with the angels, sueñe con los angelitos, and see you tomorrow. Bye. Good night. See you tomorrow. Study, watch the video if you need to learn again. Bye. Salvador. Hola, teacher. Do you have any questions, Salvador? No, es solo que comentarle que cuando se trata de hablar, no sé, me da como inglifobia. Pero ¿por qué, hombre? A ver, hoy estamos solo los dos, no tiene problemas. Trate de decirme dónde trabaja, dónde está localizado y qué hay ahí. No, lo que sucede, no sé lo que me pasa. A ver, más con este tema es el que más me ha costado. De verdad. Pero no, hombre, por ejemplo, usted tiene que decir, por ejemplo, cuando ya voy diciendo calles, solo digo los nombres de las calles, digamos, su casa, dónde está localizada, y trate de decirme cómo llego a su casa, digamos. Y usted me dice, mire, y usted tiene que tomar el bus, y luego camina 10 cuadras, y luego llega a la colonia, no sé, qué sé yo, o sea. Esa parte, vamos, yo le ayudo. Ok. Take a bus, sería, ¿verdad? Take the bus. Take the bus. O mejor caminando. Ok, va, vamos a caminar. Bocalón es... Bocalón es... Bocalón es... Walk. Solo depende, por ejemplo, walk 10 blocks, camine 10 cuadras, qué sé yo. Walk 10 blocks. Pero generalmente tiene que tener un punto de referencia. Deme un punto de referencia. Impresa respuestas. Ok, impresa respuestas en Santa Ana, ok. That's it. Ah, en Chalchuapa. Ah, ok. Impresa repuestos en Chalchuapa. Ok, ajá. Principal. Street. Calle principal, principal street. You say, en este caso, you say this. Yeah, you say, permítame. Oh, my God. ¿Es en serio? Nosotros dos you say Main Street. Así se dice principal, Main Street. Main Street. Calle principal, Main Street. Y yo tampoco me entendí aquí. Okay. Ah. Así que Trapiche se llama el balneario, pero no sé. Trapiche, ese es un nombre autóctono, Trapiche. Ajá. Trapiche. Main Street to Trapiche. Ajá, Main Street to Trapiche. How do you say colonia? La mejor es suburb, ya le digo ahorita. La mejor es suburb. Suburb. Así es, suburbio, colonia, suburb.
Okay. Uh-huh. Su sinupe. ¿Cómo? Sinupe. ¿Qué es sinupe? Sí, como se escucha. Y suburb. Ah, sinupe, así se llama la colonia. Sinupe suburb. Yes. Ah, ok, sí. Va, sinupe, sinupe suburb. Colonia, colonia sinupe. Ajá. Block, sí, ¿verdad? Block. Block. Block B, number 40. Number 40. Ah, ok. Ahora, perfecto, ya sé dónde es. Ahora, ¿cómo, qué hay ahí para que yo me identifique? Y ahí es donde usa, there is, there are, there is a man. Ahí hay un palo de mango, ahí hay un palo de guayabo, qué sé yo. There is a church. Ah, ok, there is a church. El rey viene. Ah, perfecto. You say its name is... Su nombre es, there is a church. His name is, ahí hay una iglesia. Su nombre es El Rey Viene. Ok. Sabes, mi abuelo. ¿Qué más? Se lo dio a mi padre me lo dio a mí. There is. Lo empeñé para comprar alcohol una noche. Es como una venta de lácteos, pero no sé cómo decirla. Ok. There is a. Mi difunta esposa lo hizo. We can say. La mamá de Mari. She's. Me lo dio años después cuando volví a estar sobre. I don't remember how do you say cheese. Cheese. Cheese Mar, store. Una tienda de queso. Vamos a ponerle. Cheese store. Es a cheese store. Y después de eso pensé muchas cosas. Si alguna vez eres padre, lo entenderás. Ningún hombre es suficientemente bueno para tu hija. Esas son las únicas referencias que le podía poner. Vale. Pero ya más o menos. Quetzalcoatl en Chalchuapa. I mean, what's the name of the suburb? ¿Cuál es el nombre de la colonia? Sinupe. Sinupe. My God, why did they call like that? ¿Por qué lo llamaron así? I don't know. Sinupe. I don't know. Okay, but that is in Chalchuapa, Sinupe suburb, colonia Sinupe, block B, number what? 40. Number 40. 40. 40. Ah, okay. Number 40. Okay. And there is a cheese store. And there is a church. Its name is El Rey Viene, yeah? Yeah. Okay. That's it. And that is, where is Sinupe Colonia? In Chalchuapa. In Chalchuapa is in Santa Ana. Okay. Where do you work? ¿Dónde trabaja? Y you say la plata, ¿no? That's it. O el a la plata. Credit plata. Credit plata. How can I get there? ¿Cómo Sandra puedo llegar ahí? Forty first Avenue, 41 Avenida. ¿Norte o sur? Este o este. Es este. Es east. 41st East Avenue. 31 Avenida Este. Okay, 41 Avenida Oriente, ¿verdad? Ajá. Ok, ajá. What else? ¿Qué más? En Fray Felipe Moraga Street. Ajá, good. ¿Cómo es el edificio que hay allí? ¿Cómo puedo? Ya entendí que me Fray Felipe Moraga o Moraga. Moraga. Morales o Moraga. 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 Fray Felipe Moraga Street, 41st East Avenue. Okay, that's it. I know. And that is in the center of Santa Ana, or where is it? What is the name of the suburb?
si quieren, si quieren el centro, ¿verdad? Ajá, sí. No, 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 no. ¿Cómo se llama entonces la colonia? Es que no sé cómo ubicarme porque... Es que solo así lo conozco, pero puntos de referencia hay muy pocos, solo es un comedor. Ah, ok. Pero, ¿y qué es? ¿Está en colonia, barrio? Pues solo así, yo solo así lo conozco por esas calles. How long have you been working there? ¿Cuántos años lleva trabajando ahí? Llevo 8, pero ha cambiado de local como 4 veces. Ah, ok, that's why. Ah, pero, ya, no, o sea, pero ahí no es colonia o algo, pero imagínense, ya entendí la calle y todo eso, pero no sé, barrio El Centro, El Centro, colonia algo, qué sé yo, a saber qué es. No sé qué es. Okay. No sé qué es. Es que más que todo mi trabajo es de campo. Sí, no, yo sé, ya me dijo que you have to go on the motorcycle and that's it, okay. Pero al menos, y cuando le preguntan la dirección, solo eso dice. ¿Dónde trabaja? Ah. Casi nunca pasa. Pero y cuando se la han preguntado, ¿cómo dice? Solo dice calle Fray Felipe Moraga y 41 Avenida Oriente, fuera. A frente hay comedor Las Veraneras. Y ya la gente ya sabe. Sí, por el INSA se le dice. Por el INSA, el Instituto de Santana. Ajá. Y eso, pero el Instituto de Santana está en el centro. No, no es el centro. ¿Qué es? Oh, come on. Let me see. Where is the INSA? That Instituto de Santana, but I think so that is center. Digamos que lo dejamos unirse nosotros. Tal vez sea útil hasta amable. Sacamos la guardia y escapa. Dentro del escolar INSA. El INSA es en Santana. Entonces, sí. La solución es matarlo y evitar un crimen que quizá nunca vaya a cometer. Let me see, let me see, let me see. I'm locating on Google Maps. Ah, y ahorita estoy recordando que me equivoqué. No es avenida, es no es calle, es avenida, la de Fresno. Avenue. That is avenue. Ah, okay. Pero no queda en el centro. De verdad. Pero el INSA. Bueno, yo no considero el centro. Pero usted no lo considera el centro, pero. Barrio Nuevo. Barrio no. Colonia El Palmar, Colonia Mule, Barrio San Juan, Barrio San Sebastián, INSA. No, pero es INSA, ajá. Instituto Nacional de Occidente. That's it. ¿A eso hemos llegado? ¿Matamos a alguien porque no podemos decidir qué hacer con él? Ustedes lo salvaron. Okay. Y ahora miren, so, ya lo torturaron. But, oh my God, let me see. Aaron. ¿Por qué entonces somos mejores que esas teacher. Cosas? Hi. What it's so? What it's... Escucho que lo dice cada momento. So. Ah, so, de modo que así, o sea. So, es una palabra que se usa como, ¿cómo lo puedo decir? Como, este. Va, ¿cómo le puedo decir? Es, no quiero hacer esto. No sé cómo explicarle ahorita. Es como así, o qué. Son, vamos, pues, o sea, es una expresión. ¿Y cómo se escribe? Solo so. So es algo así también como puede decirse entonces. So. Ah, ok. Restaurante El Eclipse. Redondel del Palmar. Caja Mutual de los Empleados del Miner. Por ahí. Ministerio de Educación. That's it. Ok. Abajo del Redondel sería. Ah, dijiste, 14 avenida, no, 41 es. Pero no lo ven, si hacemos esto, los yo creo que si yo me la mandaron mal. Alice, you work there, my dad.
Usted ahí trabaja cerca del estadio. Near to the stadium. Cerca del estadio. Yes. Es el centro. Ajá, ya, the center of Santa Ana, I think so, porque ahí está el estadio, el MINED, Dirección General de Extranjería, ahí está near la despensa de Don Juan, dice, o sea, no está así como que cerca, cerca, pero digamos que están en todos los contornos. El centro de solvencia de la PNC, pasaje de Argentina, come, Choris la Molécula, Café Marte, la Cocina de Ada. Deberíamos encontrar otro. Ahí es el hospital regional. El sopón de gallina. Busque el sopón de gallina. I mean, the Mustache Coffee. Pero me dijo que era la. ¿Cuál me dijo que era? The 40. Fray Felipe. Ajá. Pero es que no. Ah, no. Sí, pero ya entendí, es cierto, pero estoy muy allá. Sí, pero ya sé. Pasaje Guatemala, pasaje Venezuela, pasaje Ecuador. Por ahí. Yes. Minutas Factory, comida para llevar a domicilio. Café del tío Julio. 35. I got it. Sí, pero ya más o menos ya vi dónde. Quecas, comida para llevar. Wendy's, I mean. Pan Éxito, ya. Yeah. So. Por eso es que le costó el tema, pues, pero la verdad es que el tema no es tan difícil, pero sí siento que, cabal, o sea, ya había visto que los temas anteriores venía bastante bien, pero este sentí que le costó y hasta con los otros había visto que hasta había hablado un poquito más, pero este sí sentí que, what about you have, as you say, English phobia? Yeah. But don't worry, you have to practice and you are going to speak very well. Don't worry. ¿Qué me aconseja para eso? ¿Perdón? ¿Qué consejo me da para eso? Primero es que escuche música y luego que se ponga frente a un espejo a hablar. Otra que puede hacer es díctele al celular en inglés. Ah, ok. Eso podría ser, aunque después borre, pero díctele al celular en inglés que vaya reconociendo su pronunciación y que usted también se corrija. That's the point. Y no sé si puede conseguir a alguien con quien hablar inglés, sería lo mejor. Sí, sí tengo, pero son muy avanzados. No importa. No importa. Pero es una L o es una E, eso depende. Llévelo a un café y va a ver que no se va a aburrir. No money. No money. That's why. Ah, pero un café, aunque sea del parque ahí de Santa Ana, a quarter, a quarter, okay? Una quarter for you, and a quarter for him or for her, I don't know. I mean, hey, let's talk, okay? Hablemos por el café, okay? Okay. So, then you can go, please do your exercise, okay? Haga sus ejercicios y after you can go to your bed, okay? Okay. Bye. Bye, teacher. Bye.